Queridos amigos que nos escuchan en sus casas, en sus autos, en la oficina, en los baños, en cualquier lado, este es su programa Matchpoint. Yo soy Guzmán, porque a partir de este momento quiero informarles que ya no seré el primer nombre, únicamente seré Guzmán, y me da mucho gusto saludar en este programa Matchpoint a mi amigo Armando. Buenos días. Buenos días, Ricardo. Pues aquí, mira, aquí también presentándonos aquí. Ya te autonombraste. Bueno, pues yo, Madrid, les doy los muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Izcalli 103.1. Pues es muy agradable estar aquí en tu programa, muy padre. Pues tú me dirás qué tenemos que pues hacer. Pues mira, la canción con la que empezamos se grabó hace 10 años y me hizo recordar tantas y tantas aventuras de ese momento. Que ya cambió, por cierto, ya nuestro Cuautitlán Izcalli, queridos amigos. Cuautitlán Izcalli prácticamente no existe en el mapa mundial. Este programa es para que... A ver, explícame eso, ya lo entendí. Bueno, le dices a tus amigos, oye, ¿de dónde eres? No, pues de Cuautitlán Izcalli. Dicen, ¿dónde está eso? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Porque, pues, no hay... novedades, señor Argueta, muy buenos días, está usted llegando. Muy buenos días, Alex, ¿cómo estás? Aquí, obviamente, gozando de este momento especial, porque de verdad, fíjate que yo que desde que descubrí Cuautitlán Izcalli me encantó, y es más, voy a mandar poner una playa aquí, porque de verdad está hermoso Cuautitlán. No sería mala idea, ¿sabes qué? Traer arena, si lo hacen para poner una playa y los torneos. Pero, o sea, como la de Ebrard, nada más. La de Ebrard, ¿no? La ponen en un mes, en medio mes. La ponemos en el espejo de los niños. Claro, no sé por qué nuestras autoridades no piensan en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Pues sí, aquí solicitando a todos ustedes que obviamente se asocien con nosotros y hagan las cosas que tienen que hacer. Así es que, bueno, pues síguele, mi querido Richard, porque esto es sensacional, así que queremos que tu plática nos envuelva más y queremos estar ya viviendo aquí en Cuautitlán Izcalli. Sí, realmente esta no es una plática, esto más bien es un intento por aportar algo a nuestra sociedad. Venía yo ahorita camino y de repente vi que estaban trabajando bien duro tapando unos baches que durante años no taparon, aquí atrás, ¿y saben dónde? Ah, no, sí, yo, si te refieres a eso, yo siempre he dicho que las campañas deben de durar 3 años. Claro. O sea, las campañas deben de durar 3 años, y como ciudadano, deben de durar 3 años. Pues, oye, yo siento que mejor deberían de durar estos cuates reparando los baches que 3 años en campaña. ¿Sabes qué? Trabajaban con unas ganas, agarraban la pala y... tiraban al camión, bien padre, ¿por qué no trabajan así todos, toda su administración? Bueno, pues ya te dije que vamos a hacer las campañas de 3 años, ¿no? Yo creo que es importante, fíjate que vamos a tener que hablarle de puesto a estos señores que están levantando las palas y todo ese rollo, con fuerza de ser presidente, porque son los únicos que están trabajando de verdad. Mira, realmente este programa no está diseñado para hablar de este tema, pero ya que lo estamos tocando... Viene un tiempo muy importante en donde la única herramienta que nos dicen que tenemos, y tenemos que creerla,
es nuestra credencial para votar. Así es que hay muchos lugares en la República que van a tener este gran momento y bueno, vamos a intentarlos. No vamos a decir por quién, solo háganlo, salgan, crucen un partido, el de su elección, en quien ustedes crean, pero es importante ahorita salir a votar, ¿no? Bueno, pero tenemos una ventaja, mi querido Armando, mi querido Richard, es que ya la mayoría de los candidatos para presidentes municipales o diputados, la mayoría los conocemos ya, ¿eh? No creas que son gente que no conocemos, así es que como ya sabemos quiénes son, ya el partido ya no importa, lo que queremos saber es sus actos, cómo han hecho las cosas cuando han tenido sus puestos públicos y qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Gracias a Dios tenemos ahora la ventaja de poder registrar ahora sin partido político un buen candidato. Así es que si usted, ciudadano, es candidato libre de cualquier partido, bueno, pues hasta a lo mejor usted vamos a votar por usted y lo vamos a apoyar, porque queremos que realmente la gente ciudadana pues también ya esté ejerciendo algunos juicios y algunas actuaciones en contra de la corrupción y todo lo que está sucediendo aquí en México. Bueno, ¿y qué más viste a este Guzmán? ¿De qué? Que venías ah, bueno, venía escuchando la estación y escuchaba una música muy guapachosa, bastante buena para empezar esta mañana de sábado. Amigos que nos están escuchando en este momento, pueden ustedes mandarnos un mensaje y con mucho gusto les vamos a mandar sus saludos aquí a través de nuestra página de Facebook, que es Radio Izcalli. Búsquenla, inmediatamente aparece un radiecito, una frecuencia y unos audífonos, 103.1 FM, esa es nuestra estación, y ese va a ser nuestro canal para estar en contacto con ustedes. Ustedes nos van a decir cuáles temas quieren que toquemos, tenemos una lista muy amplia y estamos acordando cómo hacerle para que nuestros invitados no fallen, ¿no? Porque el día de hoy estamos sufriendo porque pues alguna persona que anunciamos por alguna razón se metió en un embotellamiento seguramente y pues aquí no está. Amaneció crudo. A mí se me hace que agarraron la fiesta, amanecieron crudo. Bueno, ese táchelo de la lista, por favor, ese no llega, ¿no? No, lo que pasa es esto, tengan ustedes mucho muy en cuenta lo que sucede, es lo siguiente. Si, por ejemplo, la mayoría son músicos y se dedican a la actuación, al canto, el día de anoche estuvo muy pesado. Y si desgraciadamente son chicas las que están invitadas a trabajar, también tienen un día muy pesado y lo único que necesitan ellas pues es obviamente levantarse a las 2 de la tarde, bañarse, arreglarse para estar aquí a las 5 de la tarde. Entonces a las 5 de la tarde los vamos a estar esperando, ¿eh? Sí, casi siempre sucede lo mismo, pero lo vamos a arreglar, no sé de qué manera. Tal vez una de las formas sería ir por ellos a su casa, meterlos a la regadera, bañarlos como en las películas. Yo voy por ellas. Sí, yo me quedo sí, desde la noche para ellos. Yo me quedo desde el de la noche. Y ahí tenerlos, señor, ya es hora de traerlos y bueno. Ya me encargo de eso, pues, man, no te preocupes. Pues ya nos están llegando los saludos aquí inmediatamente y nos dicen saludos para la banda de Cuautitlán Izcalli y en especial para Hugo Sapien, que acaba de contraer nupcias, y su esposa Jacqueline. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, a Hugo. Hugo, no sabes en la que te acabas de meter. Realmente, ¿cómo ves? ¿Qué consejo le darías a Hugo que se acaba de casar? Yo le daría el consejo que yo no, que dicen que no oye consejo, no llega bien, como lo he dicho mil veces. Ya te dije que a mí me dijeron, mi suegro, te casas con mi hija o te meto 20 años a la cárcel. Mejor métete 20 años a la cárcel, Hugo, porque sales más rápido. Yo ya habría salido ahorita. No, pero fíjate que gracias a Dios tienen todo su credencial de elector y también le puede elegir. Sí, quiero que sepan que... ¿Y si no tiene credencial? Ah, pues ya no se puede casar. Ya no se puede casar, no se puede casar, de la pierna, que la salten. Sí, se la lleven para que sí, ya no pueda casarse. Bueno, Hugo, te deseamos que tengas una vida llena de satisfacción, que pelees poco, que salgas adelante. Lo importante de los problemas no es tenerlos, sino resolverlos, ¿no? Hugo, el próximo lunes, martes, si no recuerdo, vamos a tener aquí un programa de infidelidad, ¿eh? No, Hugo, no escuches ese programa ahorita, no, Hugo. Tienes que ser fiel, tienes que ser honesto, tienes que ser auténtico. Tenemos otro. ¿Qué otra cosa quiere que sea? Tenemos el jueves próximo, también tenemos violencia intrafamiliar con una doctora que va a estar aquí con nosotros orientándonos y dándonos algunos puntos de vista, junto con un abogado en materia civil de lo familiar, también va a estar aquí. Perfecto, Hugo, pues escucha este, es muy importante si te casaste por bienes mancomunados o esas cosas, pues aquí te vamos a dar. No, yo lo decía del programa de infidelidad, porque va a haber un sexólogo también, digo, por de aquello de que ya ves que luego tenemos nuestras dudas, ¿no?
que si el mundo es... A ver, mi querido Hugo, no le hagas caso a Paco y a Luis porque siempre andan muy mal. Tú te casaste por amor y de verdad amas a esa chica, así es que tú... No, se llama Hugo. Ah, sí, Hugo, Paco y Luis. Sí, sí. A Paco y a Luis. A Paco y a Luis. A Paco y a Luis no les escuchan, porque ya Ricardo es Paco y López Luis, porque no, porque están, pero sí. No, Hugo, yo deseo que tengas realmente una vida plena, sal adelante de todos tus problemas, sé que puedes hacerlo, no sé dónde vivas, no sé dónde estés, estés aquí o estés en Londres, en donde sea, te mandamos un gran saludo. Pues, seguimos platicando en esta mañana rica de sábado, y recuerden que pueden mandarnos sus saludos, inmediatamente los subiremos al aire y los compartiremos en nuestra página de internet. Bueno, pues yo creo que el día de hoy es sensacional para todos ustedes, ya que obviamente estaban deseando que vinieran unas chicas hermosas a cantar y a bailar y todo ese rollo. Bueno, pues lo vamos a tener después de esta breve pausa, vamos a escuchar a esa gente hermosa, vamos a un corte comercial y regresamos inmediatamente porque vamos a escuchar a estas chicas hermosas que el día de hoy no vinieron, pero bueno, los vamos a suplantar por este disco que estamos aquí nosotros por sacar. ¿Cómo es, mi querido Richard? Sí, pues adelante. Realmente el punto importante de los problemas es resolverlos y finalmente aquí estamos con mucho gusto para todos ustedes, con mucho cariño. Armando, ¿cómo ves? Bien, bien, todo bien. Vámonos a ese corte. Pues adelante. Regresamos. Esto es 103.1 FM, la estación que exalta tu sentido.